Buenas familias, si estáis aquí viendo el documental Escribe la Mejor Versión de Ti 2.0 es porque tenéis vuestras inquietudes musicales y sociales. Os invito a que sigáis viendo el documental, donde los artistas protagonistas de este documental van a explicar en qué se inspiran para hacer sus canciones, con qué artistas les gustaría colaborar, etc. Espero que sea de vuestro agrado y disfrutad del documental. Paz familia. Es un día normal, como siempre, ir al trabajo, sí hay, ir al trabajo y después del trabajo. Y tengo un secreto, después del trabajo, en cuando me voy a tomar un baño, después del baño empiezo a cantar en la casa. Cantar, 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 es así que puedo cantar 2 horas, 3 horas y después descansar. Pero la música es como mi mujer, no puedo dejarlo solo. Algo de 30, 40 minutos, si no estoy trabajando, estoy haciendo música. El día normal es así, se pasa conmigo. Algunas veces salir con amigos, pasear, ir a la playa, así, pero después del trabajo, siempre después del trabajo es cantar, solo cantar. نهار عادي راك عارف، بعد نهار كيجعلك بانك خدام، كتجي من الخدمة كتبريباري تسيب الماكلة ديالك، كتبريباري الكوميدا ديالك. أول حاجة من كتبريباري الكوميدا كتاكل كتشرب كترتاح، تيبان لك الدفتر، يعني تيبان لك تكتب، تيبان لك تكتب على شنو وقعلك في هداك النهار وشنو درتي في هداك النهار. تقدر تلقى بزاف المواقع اللي طرالك نتايا طراو ديال فخرين منك، كتكتب. المهم انت دوز النهار ديالك. انا اول حاجه كنجي من الخدمه ضروري الدفتر ولو كنطلع على الدفتر ديالي، شنو ناقصو شنو نزيدو، شنو نزيد فيه شنو نضيف شنو هاديك. وسكوتش على الموسيقى انسترو levanto por la mañana a las 6:45 y hago los tareas que tengo que hacer y salgo a buscar el trabajo, y cuando no encuentro vuelvo a escribir algo. Voilà, dans les jours quand je reste seul, je fais que écrire des chansons, chercher des instrumentales, et c'est ça que je fais, essayer de rapper, c'est les baffes, c'est ça que je fais, chercher des instrumentales et écrire des textes, souvent suivre les grands artistes, comment ils font, voilà. Parce que j'ai voulu devenir comme souvent Booba, Caris, les grands artistes, et c'est ça. Je vais d'abord investir beaucoup de choses chez une famille et les étoiles. Il faut beaucoup de conseils. C'est beaucoup pour les futures générations qui viennent aussi, parce que et à chaque fois il y a des nouvelles générations qui viennent. Il faut bien les investir et offrir des bons construire des projets, puis faire des outils et puis de faire des dons. Je les souhaite faire un jour normal. Me levanto por la mañana a desayunar y me rezar, escribe canciones. Un día es que me escribo canciones y así me paso todo el día. نهار الأول حبتني نبغيك جامي بغيت تروح وخليك ويا عمري ولا يهديك ولا يهديك سمح في راسي وملاهي بيك كسبتك قلبي بين يديك سبتك ربي درتي بين يديك وهجني ياك. الموسيقى بديتها من دخلت للراب 2005 بديت الراب في المغرب، وبدات المعامله ما بين الجروبات ديال الرواقه، شاركنا بزاف في الفريستايلات بزاف الاعمال ديال الراب. تما بدات البدايه ديال الراب حتى لحد ما كنساوش كنت عاملو un rap que se llama Mercury, y luego me gustaría también saber. Souvent pour le temps de commencer de faire des guitares, j'ai commencé par les l'oreille américaine, un soir de figues, l'oreille américaine, figues à la violama, siricène et cornama. Et souvent encore pour la famille, il disait que c'est pas la traite de Jésus, mais je pas. Pula, ingatan pula, waktu lebih yang musola, anak-anak yang musola. Semasa seperti kiri kanan sendiri, semasa seperti. Escribe la Mejor Versión de Ti. Pour aller mon enfance, il y avait mes frères, ils faisaient le rap dans le quartier. Et j'aimais le rap depuis l'enfance, j'aimais le rap avec mes frères. Mon frère déjà, il a commencé le rap. Puis longtemps, 2003, 2004, je n'étais pas encore grandi, j'étais tout petit. Donc j'ai participé dans les répétitions. J'assistais, mais c'est là-bas j'ai eu des motivations pour faire la musique. Et puis, comme ça, je prenais les textes, je partais dans les quartiers, puis entouré avec mes amis, puis bon, m'entourer, puis ouais, c'est comme ça j'ai eu la musique. Et lorsque j'étais, c'est moi. Les anniversaires et puis faisait le rap pour les anniversaires. Yo me empecé la música de rap, no tengo mucho tiempo, pero cuando me estaba pequeño me escuché rap mucho, sí, porque me gusta de esta manera para explicarte qué tienes dentro de mi corazón. Yo empiezo la música en cuando era niño, porque mi familia, todo el mundo son músicos, mi madre, mi hermana, pero es solo yo que he cogido el camino del rap, porque toda mi familia hago la música tradicional de nosotros, pero yo me he cambiado de estilo. Y juntar dos estilos es lo que hace de Alfa como alguien fuerte con mi voz y así, pero no era fácil, era muy muy difícil la música para empezar porque con situación familiar hay que cerrar, hacer una esfuerzo para que seguir adelante. Porque no está tan fácil, es muy difícil, pero no soy listo para rendirme, iré a todo el camino. Vale, ¿quiénes son los que más te ayudan? Mi tía, mi hermano, mi primo y mi madre. Souvent encore la famille me dit que Omar, la musique, on n'a pas trouvé la musique avec nos parents, c'est pas que l'appel qu'on fait. Mais moi souvent je répondais à eux, la musique on était. C'est une étude, quand on l'étudie, c'est pas que l'appel si tu es trouvé avec tes parents ou tu n'as pas trouvé avec tes parents. Et encore mes parents, c'est ça, ils ne m'ont pas accepté pour faire la musique. C'est ça, ils ne m'ont pas accepté. Mais comme j'ai voulu le faire, j'ai voulu l'étudier et je le ferai encore. Pour nous, la famille n'est pas en fait. On n'est pas tous face à la musique. Il y a mes soeurs, puis mes frères, parce que Verdad que no quieren cantar porque, sabes que dicen, me pregunta a mi madre, dice que tú fuiste a España para trabajar, para ayudarnos, dice porque mejor que coge un camino de trabajo. Rap, no saben que estoy cantando rap. En la verdad, en cuando estaba empezando la música no era fácil porque es un estilo diferente de nuestra cultura. Está mezclado pero es un poco diferente. Entonces toda la familia me dice no, deja esa canción o si no va a cantar como quiere, canta como quiere. Pero poco a poco yo me vi, estoy trabajando, estoy siempre trabajando, no quiero dejar. Y ya mi madre me dice, Alfa, sigue, yo te apoyo. Y en la verdad, mi familia me apoya muy bien. Me apoya, lo que puede hacer, me lo hacen. Me compra instrumentos que necesito, altavoces, me compra todo para apoyarme. En serio, me apoya mucho y soy muy feliz de eso. العائلة ديالي في أول قشعة صعوبة وكان عندي عليهم واحد الأغنية كتبتها عليهم نيت كانت لقيت معاهم صعوبة في الأول ولكن دابا حاليا ما كاين لا صعوبة لا والو. حاليا دابا موافق عندها أنني عارف أني كنغني الراب وعارف أني كندير فريسطايات ما لقيت معاهم حتى شي إشكالية. Mais maintenant non, et à qui je vais inscrire dans les musiques françaises en fait, dans les rap français, parce que par les réseaux sociaux, les choses sont plus difficiles maintenant, c'est très facile pour nous de consulter sur ces convives et puis l'inspiration, je les trouve dans le but, comme ça je vais m'inspirer et c'est comme ça je vais m'inspirer, donc c'est ça. Et encore sur la musique, je n'ai pas eu une personne qui m'encourage de faire la musique. Tous mes frères, quand je les parle à cause de la musique, ils ne me regardent même pas. Quand je suis seul, je m'encourage à moi-même. Parce que tous les gens que j'ai dit pour la musique, je n'ai pas trouvé une personne qui me dit oui, la musique, il faut le faire, c'est bon, et c'est ça. Ils ne me donnent pas de conseils, si ce n'est pas de mauvais conseils, c'est de mauvais conseils qu'ils me donnent. Mais moi, je veux faire la musique, je le dessine, et si le Dieu veut, je le ferai. Depende de la cosa que se ha pasado, en mi vida, en mi familia, las cosas que me veo, está eso. Inspirarme es mi voz mismo que me hace inspirar, porque en cuando escucho una música, mi canción me dice, es para mí impresionante, espectacular, me dice, pero Alfa, ¿qué hace? ¿Por qué estás sentado? No has dejado todo para hacer solo la música, y eso me inspira mucho, me da la gana de hacer música, me da la gana, mucho me inspira. Cuando escucho mi voz en un teléfono o algo así, me dice, oh madre mía, tengo que cantar, y me da la gana y la inspiración, mucha inspiración. دايما جوج كيشجعونا، جوج ناس هما اللي كيشجعونا. اول واحد هو الدبل ام محمد صاحبي هو اللي شجعني على هذا الميدان ديال الراب هنايا. ثاني حاجه لقينا انطونيو دي نورياس سجل لينا ودفعنا شويه لقدام، بان خلانا بعدا امال بان راه كاين معاونه، يعني بحال هكا هو كاين اي وضاعه، لان راه كاين الناس اللي باغيين يتزوجوا برا، وكاين الناس اللي تتمس برا، وكاين الناس اللي كيعيش برا. Espero los problemas que están pasando en mi país, en mi pueblo, y por mi amigo y mi primo que está muerto. Me ha ayudado con la primera canción, lo miro los vídeos del 6ix9ine y me gusta hacer como él. En fait, c'était un jour et je l'avais dit, c'était l'anniversaire d'un voisin, une petite fille, elle s'appelle Maïmouna, donc c'est ma première fois de prendre le micro. Puis c'est comme ça que je commence en fait. Depuis là, et puis dans les quartiers, ils sont là à dire moi je fais le rap, il a commenté de rapper, depuis que je fais depuis que je chantais ce jour, et beaucoup m'ont adoré, beaucoup aimé, beaucoup m'ont encouragé. Donc c'est ça. C'est comme ça que je commence en fait. Yo la verdad yo no tengo estilo, me cantar todo, de política, del amor, de familia, me pienso que cantar todo, pero la verdad no tengo solo un estilo. Voilà, la musique venait depuis que je suis petit, mais en enfance j'ai étudié le Coran, alors que c'est la musique que j'ai voulu. C'est la musique que j'ai voulu être le chanteur. Et souvent j'écoutais les rappeurs, les grands rappeurs, j'écoutais les Tupac, j'écoutais Booba, pour que moi aussi je vais devenir comme eux. C'est ça, depuis l'enfance j'écoutais seulement la musique, parce que je pense à mon futur, je pense pour l'avenir. Et c'est ça que j'aime, la musique. Mi estilo es un estilo fanático, un estilo de verdad brutal, de verdad. Hay gente que escucha mi estilo, pero no entiende lo que digo. Y hablo, en serio, hablo la verdad, hablo como todo el mundo en la música. Y mi estilo es un mezcla de mi estilo tradicional, un mezcla de rap agresivo, un mezcla de dancehall, pero no reggaetón, un mezcla de dancehall rabadón, son mezcla que hace mi fuerza de música, cambiar de estilo, hacer lo que quiero en la canción. No tengo fin en la música no tiene un fin. Que sea flamenco, puede mezclar con rap y sale otra cosa. Entonces mi estilo ha llegado así y ya sigo haciéndole. غير اولد سكول، ما نعرفش نلعب شي حاجه اخرى اولد سكول وايت سكول. بديت نمارس العاديه ديالي، كنكومبوزي انستريات راسي، كنسجل راسي، واخا مكاينش الامكانيات، مكاينش الدعم، مكاينش بزاف الحوايج، ولكن كنتحداو الحياه انا وخاي موطا، كنتحداو بزاف المواقف يعني باش نرضيو الجمهور ديالنا. Allí era mi maestro de música y de rap y vive en Almería. Mr. Cuti se llama Antonio. Bueno, él, me pasé mucho tiempo con él y tenemos un documental que se llama Escribe la Mejor Versión de Ti, y ahora por el tema de coronavirus solo, que está tardando el segundo disco para que seguimos adelante con nuestro concepto que se llama Escribe la Mejor Versión de Ti. Bueno, en esto de Escribe la Mejor Versión de Ti, es un documental y es un disco también, es un CD que habéis sacado con varios músicos inmigrantes, ¿verdad? Sí, claro, es un disco que nos ha sacado y tiene... Artistas españoles, Martín. Oh, son demasiado. Tan como Dadianque, Admiralty, porque me ha hecho mucha música con Mr. Cuti y muchos son mi sueño. Hacer la música con mucha gente, es una familia también, la música es una familia, es como policía y como todo trabajo, es una familia, hacer juntos, soñar con su mismo sueño, así se pasa la música. Me gustaría hacer música con mucha gente si tengo la prioridad de hacerlo. الارتيست اللي بغيت نغني معاه انايا ما كاينش هنايا في المغرب، سميتهم ماستافلو، يعني ماستافلو وكازا، يعني المدرسه ديالنا قديمه، حنا غنينا مع الراب وعلمنا كيفاش نرابيو من استماع الاغاني ديالو. وانا اي ارتيست تنتمنى نغني معاه، اي ارتيست، اي فنان موهوب او مشهور او عنده خبره عاليه في الراس ديالو نتمنى نسجلو معاه ونتمنى نديرو معاه وخا فريستايلات هكا. المهم هذه هي الامنيه ديالي، اي ارتيست كيما كان النوع ديالو نغني معاه. En fait, je peux faire et je sais que dans mon rêve en fait et j'ai un artiste que j'ai vu, je veux le dire laquelle. Voilà, avant encore, j'avais des amis artistes qui voulaient qu'on chante ensemble, mais c'était pas facile parce que j'étais tout près de mes parents, c'était pas difficile. C'était pas facile de chanter avec eux, parce que j'étais occupé à partir à l'école ou d'étudier le Coran avec mes parents. Ils ne veulent pas que je s'amuse avec eux, ils ne veulent pas que je sente ou je fasse des choses mauvaises. Con Cote. Soy versátil, a mí nadie me quita de mi carril. Estructuras verbales que actúan en tu psycho como un misil. La primera frase de todas, Didi con Cuti, in the place to be. Ni flu, ni dirja, ni euro, esto te lo digo en serio, solo pide por mí. Estilo ágil, letras como pugil, siendo humilde, saldré de aquí. Ni flu, ni dirja, ni euro, esto te lo digo en serio, solo pide por mí. Estilo ágil, letras como pugil, compa, escribe la mejor versión de ti. ¿Qué dices, Cote? Oye, nene, me dijiste otro día de grabar un tema juntos. سي ماندام الاكستريمنتال يلو كرر التيمه ولاد البلاد دنيا تقلبات ما يتعشقوا القروات منقول لك اعطيني ما نقول لك اصرف عليا طالب ابتسامه ما طالبش المعاونه الله يرحم جدودنا اللي مات في عهد الرجله اما هاد المسلمين راهم نوضين القتله ولاد البلاد دنيا Bueno, Didi es el nombre artístico de... Si tú ves que lo pronuncio mal, me lo dices, ¿eh? Que yo no... A mí no me importa que me corrijan. Didi... o sea, Ayub Didi, ¿no? Sí, sí, Ayub Didi. Bueno, bueno, bueno. Pues Ayub Didi es un joven... ¿Qué edad tienes tú, Didi? Pues sí, claro, claro. La persona tiene... mismo look que yo, canta música como, canta como yo, son como una persona. Se llama Admiralty Guadalupe. Me inspira mucho y me identifica a él. Y Sisla, Capleton, reggae music. Tengo un estilo mezclado. Muchas personas, como le digo, la música me atira mucho, entonces puedo identificarme con mucho estilo, mucho, mucho, mucho. شعبولك قاعد أحسن كنحلم بيهم كانوا تسكنوا في بروكلين قاع لك شبولية كانوا تسكنوا في بروكلين حد مغني ما عرفش صديق ديال الامينيم يعني هو صديق ديال الامينيم دي جي ديال الامينيم مابقاش عارف على السيدي ديالو هذا هو اللي كيشبه طاح من غير ما تيشبه حتى شي واحد سيكيرو كيما يكيرو يغادو كما يكيرو نو فيت جي با لا سنس دي ميساجي لا بور افيك ال نوتا فيت جي با quand même de faire ça avec une tradition de faïence. C'est tout. C'est la verdad, yo no sé nombres de cantadores de rap, pero yo quiero ser como un cantador de rap, cantar la verdad. Que es una historia verdad. Por ejemplo, yo me voy a cantar como mi madre y mi padre sufren mucho y yo también. Cuando sufrir, como sufrir para llegar a mi sueño, así quiero cantar una cosa real. Encore souvent, je m'écoutais comme Booba parce que je voulais trop de la musique, je voulais que demain être comme un grand artiste. J'ai écouté Booba, j'aime trop Booba. C'est Booba que j'écoute, en français. Pero هناك تحدي هي حتى الموسيقى ما تتجعزني انا كنعمل الاولد سكول الجاز البلوز كاع الموسيقات عندي بحال ولكن تيبقى تحدي ما بينك وبين الخصم ديالي هي الموسيقى اللي كنعرفها راه كله تحدي ما عمر شي واحد ما مولي الثاني في الموسيقى سيمين فيريسا لارا حسن. Là, au début, j'écoutais le rap. Comme tant que j'étais au Sénégal, j'écoutais Kalabante, Rapula et Yorikin la Guinea Conakry. C'est eux que j'ai écouté, mais c'est la banterie. J'ai failli écouter rap français jusqu'à ça m'a fait aimer le rap français. Jusqu'à j'ai voulu être une chanteuse parce que j'écoutais trop la musique. Encore, j'aimais trop la musique. Comme j'écoutais les grands rappeurs, j'écoutais seulement la musique de rap hip-hop, c'est ça que j'écoutais. Ça encore j'ai voulu faire, c'était pas facile. En fait, je me suis intéressé beaucoup de musique en fait. J'adore beaucoup aussi le reggae, j'adore aussi l'R&B et la musique. Surtout, j'écoute bien les musiques de Dadju, surtout les dessins musiques au Mandorel. Donc, je mets la musique. Puis, ce qui m'a motivé de plus aussi est de faire le rap. Puis, j'écoute aussi beaucoup les musiques de Black Eyed. Donc, ce qui m'a motivé de plus au fait, et du moyen que Black Eyed, le système guinéen, puis le système guinéen, et un jour j'assiste à son concert à Conakry. Donc, voilà, et ce qui m'a motivé au fait, et je rêvais comme Black Eyed et de faire la fierté des Guinéens. J'aime au fait toutes les musiques, que ce soit musique africaine, espagnole ou française ou américaine, ça kiffe beaucoup, ça donne beaucoup de musique. Et c'est pour ça, comme ça, ça me permet de m'exprimer de plus, d'avoir l'art et la musique aussi. Sí, me gusta mucho, pero que mucho es rock. Me gusta rock y música de la playa. Oh, sí. Mucho, porque tengo una oreja de música. Me gusta mucho la música que sea extranjero, que sea de donde a mí me gusta todo estilo de música. Y imagínate que a mí me gusta mucho el flamenco. Me gusta, pero no sé hacerlo. O me gusta mucho, me gusta escucharlo, me gusta rumba, me gusta música española y todo música. No tengo... Soy dentro de la música, me suena bien. Otro estilo también, pero... Intentar sacar de la gente, del oyente, de la sociedad, su mejor versión y que nos entendamos todos y que vean cómo son ellos como personas y tal. En representación de los artistas, de las personas que han participado este taller, pues el amigo Alfa que llega desde Guinea Conakry. Bienvenido, buenas tardes Alfa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal la experiencia, tío, en este taller con el amigo Cuti? ¿Cómo ha ido? Sí, la experiencia con Cuti está bien. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Buen tipo? ¿Buen tipo? ¿Eh? Sí, es un buen tipo, sí. Bueno. Encore la musique, c'est un métier comme métier tout. Comme moi, c'est ça que j'ai voulu, comme ce métier. J'aime la musique. La musique, on peut le rester comme un métier. C'est ça que j'aime, la musique. Je préfère être demain un grand artiste ou bien un rappeur, c'est ça ce que j'ai pris pour que je reste un grand artiste. Parce que la musique c'est bon, c'est un métier. Sí, digo mucho pero no excepciona. Yo cuando me estaba con mis amigos, me voy a cantar solo una canción. Para mí decimos que tú sabes cantar, ¿por qué no escribes una canción? Sí, claro. Antes que empezar a hacer la música, yo me fui como sin una persona, sin rumbo. Porque mi familia, todo el mundo hago la música, pero yo no. Y a un día estaba con mis amigos y me salió mi voz. Un hombre se ha acercado de mí y me ha preguntado: chico, ¿tú cantas? Digo no. Dice, pero ¿por qué no cantar? Hay que cantar. eso para ayudarte a la vida. Y todos los días me recuerdo a este hombre, todos los días me recuerdo a sus palabras y no puedo dejar la música, no puedo dejar, es una historia en mi corazón que nunca puedo olvidar hasta la muerte. راولي بزاف المشاكل اللي في الموسيقى ماشي يعني في المغرب ماشي هنا في اسبانيا في المغرب يعني بزاف المشاكل يعني اولا حريه التعبير ثانيا ما خصكش تقول لي كاين في البلاد ثالثا يعني خاصك تقول البلاد زوينه وخا هي البلاد خايبه هما المشاكل اللي طراو لي في حياتي كنت مجبور عليها باش قررت نجي لهنا لاوروبا ونخدم فريستايات ونخدم ديسكوات جداد هنا وكومبانير وديال tengo que cantar por mi terreno y por mi amigo, porque me han matado. Je commence le rap en 2012, en fait. J'ai commencé à monter au podium pour rapper et c'était ma activité à Gawa. Cette année, j'ai commencé, c'était ma première fois, en fait. Devant la foule et puis faire le rap devant la foule. C'est comme ça, j'ai eu beaucoup de gens qui ont apprécié et beaucoup m'ont encouragé aussi. Et voilà pourquoi aujourd'hui je suis là à continuer et je vais poursuivre jusqu'à la fin. Depuis le petit, depuis l'école, j'ai étudié, mais moi ce que je voulais faire c'est la musique, Mais souvent c'était pas facile, parce que je pars à l'école, tout mon esprit c'est sur la musique, on fait des featuring, on fait des freestyles, souvent on assiste à des gens qui font la fête, et danser, jouer. C'est ça qu'on voulait poser, mais c'était pas difficile avec la famille, c'était pas difficile. Bon, et si j'écoute la musique, c'est finalement, je pense le futur, et à ma vieillesse aussi, parce que nous, c'est les musulmans en fait. Finalement, il y aurait fait de le faire parce que c'est pas bon. Et c'est pas vrai. Et la famille n'apprécie pas très bien aussi. Et bien sûr que la musique, c'est pas bon, c'est nous, mais moi je l'adore comme voyant, comme Blondie et comme beaucoup de vieux artistes aussi. Et je vais l'aimer et j'aimerais aussi. Et je vais le faire. Et bien s'il m'avait les conséquences et même j'adore, c'est la musique, c'est la vie. Cuando me voy a la música, si me voy a trabajar, me eliminar esta manera de música y trabajar normal. Cuando me aburro de la música, nunca me aburro de la música, porque cuando me aburro de la música voy a tomar un baño muy bien y venir a escuchar música, pensar y hay como algo en mi corazón que dice Alfa, no deja, hoy es difícil pero mañana tú no sabes lo que va a salir. Entonces, sigue. Entonces, no puedo dejarlo, es como algo que tengo que hacer. No viene de mí, viene de mi corazón. tengo que hacerlo, es dentro de mi sangre. أظن الموسيقى عمرها طلع لي في راسي، لأنني الموسيقى أول حاجة كليت عليها العصا في المغرب من حد البوليس، ثاني حاجة خديت عليها تهديدات قوية من عند الوزارة والحكومة، ثالث حاجة كنت كنتحدى أي واحد ما كانش كيحب ما تيحملش ما يسمعش كلمة الراب، يعني تيقول الموسيقى ديال الراب ما كنحملهاش، أنا كنتحدى داك الإنسان اللي ما كيحملش الموسيقى ديال الراب. عمر الموسيقى ديال الراب ما طلع لي في راسي، لأن الموسيقى ديال الراب ساكنة في القلب 100%. Ayer fumamos un cigarro y escribo. El futuro lo dejo en la mano de Dios, pero nunca voy a dejar de hacer la música. Voy a hacerlo, seguir con poco a poco el pajarito tan y dando, y así se va la vida. No tan fácil, no es tan fácil, es muy muy difícil, pero espero un día entender muy 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 bien el idioma español, porque a mí me gusta España también, me gusta mucho España, es por eso que he quedado aquí, o si no hablo francés muy bien, pero quiero que un día canto en idioma español como mi idioma, es mi sueño de futuro, y porque sé que algunas personas no entienden mi idioma, es por eso que no saben lo que digo, y entonces estoy haciendo poco a poco para que cantar español, y dentro del futuro ya veremos lo que va a salir. عندي بزاف الحوايج ماشي الكومبانيير محمد عارف كلشي، حنا اصلا كنوجدوا دابا كنوجدوا في الاستوديو وكنوجدوا بزاف الحوايج باش نبداو نديروا شي حاجه اللي ترضي الجمهور، وهذا هو الراب. الراب ضروري خاص يجي الراب يومي نهار على نهار. المستقبل كنفكرو يعني بغينا نديرو استوديو، بغينا نكونو حتى حنا ارضاء الروابط الدراري اللي جايين طالعين، نسجلو ليهم ونساعدوهم ونعاونوهم بالافكار والخبره ديالنا حتى هي تقدر تعاونهم. المستقبل ديالي انا هو اللي كنحلم به، هي ندير استوديو راسي نسجل فيه انا والصاحب ديالي محمد، وهادشي اللي كاين. Sí lo tengo mucho. ¿Tienes proyectos? Sí, todo por él. ¿Qué proyectos tienes con la música? La rap, la ritmo, todo. Yo voy bien. En fait, ça, je le pense, mais c'était bon pour moi parce que je suis déjà dans une famille musulmana. Ils n'ont pas aimé que je le fasse. Ils n'ont pas aimé. Je suis là en cassette. Peut-être si j'ai évolué avec le temps, ils vont aimer, ils vont apprécier. C'est quand même, j'aime quand même, j'adore quand même le rap. Et puis, je vais continuer et je veux que ça soit mon rêve. C'est tout à fait. C'est plus difficile pour moi, mais quand même. Et je le souhaite d'être et d'être parmi les meilleurs rappeurs ici. Souvent on pense à la future, comment on va être demain grand artiste comme les autres. Et souvent on fait le sport, on fait l'entraînement, à cause de ça on fait l'entraînement pour que demain être une grande artiste comme les autres. Pour le futur, pour un bon avenir, parce que la musique c'est un métier et c'est ça tout. No lo sé, es verdad, no lo sé, pero después, el futuro, cuando me trabajar, me voy a mejorar canciones, como no cantar de la política de Marruecos, o mejorar como cantar de rap del amor, o de la madre, o de familia, o de enfermos. Así mejor que mejorar canciones. La música es mi opción. Mr. Cuti, dame el micrófono, eres un campeón. Shake your body, body, go, shake your body, girl. Shake your body, body, go, shake your body, girl. Move your body, body, go, move your body, girl. Move your body, girl, please, for me. Shake your body, body, go, shake your body, girl. Shake your body, body, go, shake your body, girl. Move your body, body, go, move your body, girl. Move your body. When man say, chill the vibe, Rastafari, number one system. Original music was a system. She fighting the city fast and the baby. Africa way on the number one. Don't know the men said a boss. I'll break a leaf from your party party. Me the critics and my melodies and my taste. The baby rap to the whistle rap. Work a rap for me at the ring. Body me up to me. Don't do the man. I take a hard enough. Me put a word in me. Silence and dance with me. Do the land. Sweet and delight to me. So full of like this. Pagi me que my langue pop from every day France my nigga just a for the men team my boss my nigga with them body they wara system lower and I am everything all like a problem in the building with the down gonna take me yuri me wadi day music me wala hey ti belu jede partner fool ti belu parler partner fool je passe les forêts pour ma voix, c'est comme ça. Tous les jours je me suis levé, you know ici. Voilà, système Nova. Je me suis levé, je pense pour mon avenir. Il faut pas que tu te passes par mon ego. En Europe, bueno, estamos solo. La vida es así, tengo 18 años, no sé qué hacer, wey. Estoy aquí luchando por mi mamá. Todos los días te quiero, te llamo, ven mamsi. Mete tu microphone y dime la boca al système. One love to the rasta, why not?